que en esta memorable fecha nos concentremos en esta plazoleta para evocar, testimoniar y reverenciar con orgullo y dignidad una de las gestas patrióticas de nuestra nación, que se convirtió en el fulgor que alumbró la conciencia nacional el 18 de marzo de 1861, fue el detonante para que un grupo de valientes mocanos se levantara en armas en contra de la anexión de la República Dominicana a España, proclamada por el presidente electo Pedro Santana. El 2 de mayo de 1861, la historia lo registra como una de las efemérides patrias donde se reveló la decisión, la valentía y el coraje de nuestros compueblanos, el coronel José Contreras, José María Rodríguez, José Inocencio Reyes, Cayetano Hermosén y otros intrépidos guerreros. La proeza de estos patriotas que se levantaron para proteger la nacionalidad bajo el lema Viva la República, para repudiar la proclama del presidente Santana, fue la consumación de la rebeldía, la bravura y la honorabilidad de un grupo de hombres capaces de ofrendar su vida en aras de un ideal. Debemos mantenernos alerta para ser defensores ante los peligros que como nación nos acechan, sin perder el sentido de que debemos mantener la armonía con todas las naciones y los ciudadanos del mundo, siempre en el ámbito del respeto a la nuestra, dentro y fuera de ella. Si hoy nosotros recordamos a estos ilustres dominicanos, fue porque tuvieron el compromiso, el coraje y la valentía para, en función de mantener nuestra dignidad, impedir que los traidores anexaran esta patria a España.